Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Fanfic basado en la obra del supercomediante Chespirito con los personajes de Konosuba. Edición Bibliopelicomic. En esta ocasión presentamos un episodio titulado Las bodas son funerales con pastel. El hijo del feudal confesaría a The Darkness que se estaba genuinamente enamorando, pero que no le agradan las calumnias a su padre. Darkness vería como una oportunidad y le creería a su amiga. Aldar diría que no revelara nada del robo al castillo, pero se irá. Al Grenado se Darkness que por fin se libró de Baldar y lo mejor, sin consecuencias con Aldar. Mirando indiferente Tris a Darkness volviéndole la mirada diciendo Darkness. Pero no he terminado contigo ah, Darkness me vas a romper la cabeza. El padre de Darkness enfermo poco después. Darkness primero pensó en alguna fuente de dinero enorme y rápida, así que llevó a Wiz a tratar de cazar una hidra que estaba descansando en una laguna. Solo digamos que Wiz no se murió porque ya estaba muerta. Con su poder de toque agotador podría vencer a la hidra, tenía con Darkness el trato, vencer a la hidra es 50%. Pero no fue la única, varios aventureros aprovechando que la hidra estaba vulnerable. Yun Yun le cortó una cabeza y Megin le hizo explotar el estómago. Aún así recibieron a partes distribuidas la recompensa por la hidra. Darkness le daría su parte de la recompensa a Wiz. Como es el acuerdo, sabe que tiene problemas financieros con su tienda y se retiraría para indemnizar los pueblos arrasados por el destructor antes de llegar a Axis, tanto como a las familias de los aventureros que murieron en el ataque del destructor. Normalmente esta responsabilidad debía pagarla el feudal con el dinero del pueblo, pero como se negaba a hacerlo tuvo que poner de su propio dinero y ahora con su padre enfermo, está presentado una situación de estrés. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Yo, lo diría el Chapulín Colorado saliendo de un cuarto con hielo para la conservación de las carnes. El Chapulín Colorado no contaban con mi astucia, síganme los buenos. Qué bueno que llegaste Chapulín Colorado. Silencio, mis antenitas de Bilín están detectando algo en la guarida del feudal, Maxwell, ¿ves? Te dije que sabía de nosotros al dar quién es este tal Chapulín. Maxwell, solo un superhéroe que vino del planeta Tierra a ayudar gente en apuros. ¿Aldar es algún reencarnado? Maxwell, no exactamente, cuenta con el superpoder de ser invocado cuando alguien lo necesite. Ha ayudado a la derrota de tres generales del Rey Demonio, un demonio y la fortaleza destructor. Aldar, entonces el Chapulín es un ser bastante poderoso, Max, haz que la Latina rechace su ayuda y venga a mis brazos. Darkness rechazaría la ayuda del Chapulín. Chapulín, se aprovechan de mi nobleza. Bueno, ¿para qué me invocas si no necesitas mi ayuda? El Chapulín se retira y tira patas arriba toda la habitación de Darkness. Darkness, torpea las afueras de la mansión de Darkness. Estaría Tris dándole la bienvenida al Chapulín. Tris, Chapulín Colorado. Chapulín, tan tío más y soy el pingüino congelado. Tris, le diría que sabe que le llamo Darkness pero Darkness rechazo su ayuda, que no se enoje con ella, podrá parecer fuerte pero en el fondo tiene un corazón sensible. El Chapulín, caminando por las calles de Axel diría, muy en el fondo. Silencio, mis antenitas de Bilín están detectando la presencia del enemigo. Saldrían algunos mercenarios del feudal con cuillos diciendo que les entreguen sus objetos de valor. Tris, ¿se trata de un robo? El Chapulín, ay por favor mujer, ¿no ves que trae la pistola en la mano? ¿Cómo vas a preguntar se trata de un robo? Por cierto, ¿se trata de un robo? El Chorro, sí, efectivamente, ahora arriba las manos se llevarían el chipote, las pastillas y la chichara paralizadora del Chapulín, como la daga mágica de Chroschis. Le diría al Chapulín que esos no eran ladrones cualquiera, eran enviados del feudal para quedarse con sus armas. Así que el feudal es un vulgar ladrón, lo sospeché desde un principio. Hay algo que se me ocurre que... ¿Qué tal si bajamos las manos? Bajarían las manos. El Chapulín revelaría que su chipote siempre regresa a él, es muy fiel, así como la chichara y las pastillas. Si tiene razón con los ladrones, solo tendrían que ir por su daga mágica. Triste, ¿verdad? ¿Lo harás? Chapulín Colorado, eres muy valiente, con razón muchas mujeres se mueren por ti. Esto motivaría al Chapulín. El Chapulín soltaría el chipote, todas no, como sabes.
hubo una que murió de pulmonía. Bueno, ahora hay una mujer que está muriendo por ti. Sí, una que se quemó las manos cuando quería encoger la magnatita, pero eso no fue mi idea y creo que ya estaba tris. Ya, con eso basta. El feudal ordenaría a sus mercenarios que analicen los objetos que trajeron, a ver, se golpearían la cabeza por intentar verlo al mismo tiempo. Mientras lo analizan, el chapulín y tris pensarían cómo recuperar la daga. Le pone mucha azúcar, lo prueba, sabe horrible, le pone más azúcar, ahora sabe bien. Pues está bien claro, chapulín, ¿quién? Vamos a infiltrarnos en su casa y a sacar la daga. El chapulín, síganme los buenos. Al llegar ambos a la mansión del feudal, Tris dice que se infiltrara, dentro dirá la frase del chapulín y así lo invocará. El chapulín, yo no me lo imaginé que es diferente. Al infiltrarse, Tris llegaría a una cámara donde vería decenas de reliquias que el feudal le había quitado a aventureros reencarnados. Ahí diría, hoy ahora quién podrá defenderme. Entonces aparecería el chapulín, pero uno de los objetos se movía, con lo cual el chapulín se asustaría y gritaría. Mamá, Chris le taparía la boca al chapulín, diciendo que no se asuste. El chapulín, bajando la voz, en primer lugar no me asuste y en segundo lugar, me asuste porque me agarraron desprevenido. Entre las cosas que tenía el feudal encuentra su daga, como las pastillas y la chichara. Tris diría que hay un objeto en especial en esta recámara que necesita que le ayude a llevarse. El chapulín, ya lo hago, ya lo hago, ya lo hago. Tris, hazlo ya y hazlo despacio. Chapulín, no te preocupes, todos sus movimientos están fríamente calculados. Se tropieza y hace que todas las reliquias se activen simultáneamente. El chapulín, 500 errores los comete cualquiera. Eso llama la atención de la guardia de la casa, los cuales van a toda prisa a ver el cuarto de los trofeos.